Hoy vamos a hablar de videojuegos. Vamos a verlo. El vídeo de hoy no será un tutorial. Hablaremos un rato sobre los primeros juegos en 3D y echaremos juntos un buen ratito. Os invito como siempre a suscribiros al canal, a darle a like y a compartirlo para que sigamos aprendiendo juntos. Además os dejo por aquí el código QR por si quieres hacer alguna propina. Los gráficos de los videojuegos han cambiado muchísimo desde que nacieran hasta hoy. Gracias a que la tecnología computacional avanza cada vez más, llegaremos un día a conseguir gráficos que casi no se podrán distinguir de la realidad, lo que llamamos el valle inquietante. La historia no comenzó así, y hace no mucho los gráficos de los juegos eran muy diferentes. En el vídeo de hoy hablaremos de gráficos 3D, aunque mencionaremos alguno 2D gracias a la tecnología que usaban, ya que para entonces era espectacular. No voy a hablar aquí de orden ni de cuál fue el primero, ya que el tema es controvertido. Para algunos, los primeros juegos en 3D son los que usaban un entorno íntegro en 3D, como por ejemplo Descent, que es un videojuego 3D de disparo en primera persona desarrollado por Parallax Software. Podías moverte libremente por el escenario y el mismo estaba realizado completamente en 3D. Los que defienden a este juego como el primero en ser 3D tienen sus buenas razones. Entornos completamente realizados en 3D, te podías mover libremente por todo el escenario, se usaban textura, en definitiva, un gran candidato al puesto. Otros aquí hablarán de Wolfenstein 3D o Doom. La tecnología que usaban, llamada ray casting, imitaban perspectiva 3D usando planos 2D, con lo cual es difícil decir que aquello era un 3D 3D. Hay mucha polémica entre los 80 y 90 sobre qué juego fue el primero en ser 3D, y no me gustaría entrar en ese debate sobre esto. Eso sí, me gustaría leer en los comentarios vuestras opiniones y peleillas. Doom, Wolfenstein, Quake, Descent... Antes de los mencionados, nacía Alone in the Dark. Ciertamente no era un juego íntegro en 3D. Todos los objetos con los que se interactuaban estaban en 3D, pero los escenarios estaban pre-renderizados en 2D. Podríamos decir que fue el papi de la técnica usada posteriormente y con maestría en los primeros Resident Evil. Por aquella época se vieron muchos juegos que utilizaban esa tecnología, ya que era una forma de conseguir un acabado bastante aceptable con un falso 3D que gustaba mucho. Aún recuerdo lo sorprendido que me quedé cuando vi por primera vez aquel Resident Evil y miraba esa maquinita pensando ¿qué? ¿Cómo lo consiguen? ¿Qué hicieron? La verdad es que es una locura. Entonces, los gráficos de 16 bits estaban muy fuertes con una calidad muy bruta y el público en general no estaba aún acostumbrado al 3D. Muchos lo llegaban a ver como un paso atrás y es que, con las maravillas gráficas que se hacían, ver, y pongo esto entre comillas, cuatro polígonos en pantalla no era el camino a seguir. No podían estar más equivocados. Con vuestro permiso, hablemos un momento de esas maravillas. Donkey Kong Country. Era un juego 2D. Tengo que incluirlo en la lista ya que su origen primario eran personajes y escenarios pre-renderizados y convertidos en sprites. Luego, al incluirlos en un juego 2D para una consola de 16 bits, hacía que luciera de una forma increíble, brutal. Lo dicho, una maravilla. Hay que decir que entonces los juegos 3D, como habéis podido comprobar, se veían muy toscos. Los equipos de la época solo eran capaces de renderizar a tiempo real un puñado de polígonos, y esta solución hacía parecer a los juegos fuera de época. Estábamos en el futuro. Por cierto, tengo que mencionar que la banda sonora del juego es de lo mejor que se ha realizado en la industria y aquí no hay discusión. Usando la misma idea tecnológica nació Killer Instinct. Un juego de lucha que daba una sensación excelente de tridimensionalidad sin salir de las 2D, sobre todo en su versión de recreativas que hacía además zoom a los personajes, cosa que la versión de Super Nintendo y Game Boy no tenía. Si nos vamos un año hacia atrás, en la misma consola de Nintendo salía el maravilloso Star Fox, una maravilla creada para la consola con gráficos que eran increíbles de ver. Entonces, muchos no entendían este concepto y preferían los scrolls laterales, pero la realidad es que era hasta comprensible. Star Fox, para muchos, estaba adelantado a su época, aunque técnicamente no generaba gráficos en 3D. Usaba una técnica de reescalado de vectores con diferentes colores, los cuales hacía parecer que todo su mundo estaba realizado en 3D. Star Fox usaba un chip gráfico que venía incluido en el cartucho llamado Super FX y la verdad hacía milagros.
Recuerdo a mi colega Paco como me decía que quería poner un ventilador delante de la pantalla para hacer más real la experiencia en Star Fox. Otro adelantado a su época. Hoy día, aunque algo más complejo, se hace esto mismo en los simuladores de conducción para las categorías Open Sim Wheels. ¿Qué ocurría 4 añitos antes? 1988, sí, 1988, y Namco se sacaba de la manga esta virguería de gráficos. Winning Run, un juego de carreras arcades en 3D. El juego movía la friolera de 60.000 polígonos por segundo, todo un hito en el mundo de los gráficos generados por ordenador a tiempo real. Poco después, la compañía Sega AM2 se sacó de la manga Virtual Racing. Una virtuosidad de juego. Incluía varias vistas de cámara en el juego y fue pionero en ofrecer una relación de aspecto 16:9. Recuerdo la primera vez que lo vi, me dije, sí, he nacido en la época correcta. Virtua Fighter, otro candidato para algunos como el pionero 3D en juegos, fue una auténtica revolución en las recreativas japonesas y asentó las bases de lo que serían los juegos de lucha 3D para el futuro. Es muy difícil decir cuál fue el primer juego en 3D, por eso no he querido entrar aquí en ese debate, pero sí tenemos claro cuáles fueron los primeros en usar esta técnica. Si os ha gustado el vídeo de hoy, dejádmelo en los comentarios y seguimos con esta serie sobre el mundo 3D en los videojuegos. Os invito como siempre a suscribiros al canal, a darle a like y a compartirlo para que sigamos aprendiendo juntos. Además os dejo por aquí el código QR por si queréis hacer alguna propina al canal, será bienvenida. Os espero en el próximo vídeo, un saludo y hasta la próxima. Chao.